con oficio número tal, la subgerencia de la División Clínica Forense, Gerencia Criminalística del Instituto de Medicina Legal, INPE, remite el certificado médico legal practicado el señor Alberto Fujimori Fujimori. Primero, en el indicado certificado se señala que la evaluación fue realizada en junta médica con los siguientes peritos: doctores Víctor Eduardo Guzmán Negrón, Jorge Alberto Paredes Pérez, Edgardo Elías Cañas, Marlene del Rosario Huerta Valdivia y el doctor segundo Narciso Llovera Sandoval, los responsables de este informe. Segundo, en sus conclusiones se señala textualmente, escuchen con atención: evaluado a la persona de Alberto Fujimori Fujimori, 80 años, y revisado la historia clínica, somos de las siguientes opiniones. Al momento del examen, el paciente se encuentra clínica y hemodinámicamente estable. Portador de fibrilación auricular, enfermedad coronaria crónica, hipertensión arterial e insuficiencia venosa en tratamiento. Desde el punto de vista mental, antecedente de trastorno depresivo crónico con síntomas de ansiedad controladas. Con relación a la pregunta formulada por su despacho, esta junta médica, la junta que ya le hemos leído, considera que al momento de la evaluación el paciente se encuentra en condiciones estables, por lo que podría recibir tratamiento de forma ambulatoria. Luego dice, con relación a la pregunta si puede continuar su tratamiento en un centro penitenciario, corresponde al INPE responder dicha interrogante, teniendo en cuenta que debe asegurar la administración de su medicación, controles médicos periódicos y la posibilidad de traslado a un centro asistencial de manera inmediata en caso de presentar episodios intercurrentes o signos de alarma. Cabe señalar que la alta médica debe ser determinada por los médicos tratantes. Hay una decisión final después de este informe, que es un informe de dos páginas entregado ya al poder Judicial. Dice, por lo tanto, se decide tener presente el certificado de medicina legal remitido por el Instituto de Medicina Legal y agregado a los autos, poner en conocimiento del INPE el precitado certificado médico y con vista de aquel y del informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, que emita en el término del segundo día de informe, en el que indica el cual de los establecimientos penitenciarios que cumplen las condiciones requeridas podrá ser internado el señor Alberto Fujimori. Recordar al Departamento de Seguridad de Clínicas y Hospitales de la Policía Nacional del Perú el cumplimiento de este tema. Señores, según la Junta Médica y según la resolución emitida por esta Junta Médica, el señor Alberto Fujimori puede recibir un tratamiento ambulatorio. Puede estar en el penal como lo demandó un juez y puede, si esto amerita, ser trasladado de manera periódica a un centro médico. No hay motivo, según este documento, y hasta entendemos y lo acabamos de leer, para que permanezca internado permanentemente en un centro médico.